¿Cómo se vivieron esos momentos aquí de la victoria cuando ya Rafa se tiende en el suelo y dice, la copa es mía, ya tengo el oro? ¿Cómo se vivieron? Bueno, pues con mucha emoción y después de la tensión del partido, pues no, muy bien. Sí. Muy contento. Muy orgulloso sobre todo, ¿no? ¿Y el abuelo cómo lo vivió? Bueno, yo viví el primer set en casa, aquí en Puerto Cristo, muy cerca de donde estamos. Y el resto del partido en Sillot, donde el ayuntamiento instaló una pantalla gigante para los vecinos que a lo mejor no tenían ni tele en su casa. Se llenó el entoldado con gente que incluso ocupaban todas las sillas y había gente de pie y fue muy emotivo el partido, porque incluso al final, pareciendo que obedecían como marcaban un mandato, al final, todo el público que había se levantó aplaudiendo. ¿Y usted se emocionó, Rafael? Bueno, esto no lo puedes evitar porque la sangre es la sangre y el cariño es cariño. No lo pude evitar y tampoco me molestó nada porque lo viví con mucha satisfacción. Y me imagino que ya habéis hablado con él por teléfono. ¿Qué os ha dicho? No, pues estaba muy contento, se la ha pasado muy bien por allí con todos los deportistas y muy bien, estaba muy, muy orgullosa. ¿Y tú como hermana te emocionaste también al verle? Sí, claro, no se puede evitar. ¿Y qué fue lo primero que le dijo el abuelo por teléfono al nieto? Bueno, el nieto, yo le te mando, aunque sea telefónicamente, el abrazo más fuerte que si estuvieras de cuerpo presente. De cuerpo presente. Fue que te haría ese daño apretándote. Pero la saludé muy bien y le dije que me sabía mal que no viniera. Hasta si iba a pasar unos días allí, en nuestra playa, que ustedes lo tienen a vista de pájaro. Y me dijo que no, que tenía que ir a Estados Unidos para el uso. Para el Open de Derecho. Sí. Y tú, Maribel, de todos los premios que he conseguido, ¿cuál has vivido, de todos los éxitos, cuál ha sido el que más has vivido más intensamente? Pues el Wimbledon, de este año que estábamos allí en la pista, y tantos parones de lluvia, después empezó a perder y no sabíamos qué pasaría y al final ganó y este.